Mar quiere en primer lugar agradecer el inmenso esfuerzo a los carteros, a las carteras, a los hombres y mujeres que garantizan el ejercicio del derecho al voto en unas situaciones pues más difíciles que en otras ocasiones, como es un periodo estival. Sobre todo lo que queremos es darles todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño. Sucesos como los que venimos asistiendo estos días de deslegitimar, cuestionar el trabajo o la neutralidad de los funcionarios, de los trabajadores públicos, las trabajadoras públicas de correo que han venido realizando tanto el Partido Popular como Vox, significa que luego ocurren sucesos como lo que ocurrió el sábado pasado en Vélez Málaga, donde un funcionario de Correos fue agredido por un votante de Vox. Queremos mandarle todo nuestro cariño y solidaridad a este trabajador del servicio de Correos y pedir a Feijóo que deje de mentir, que deje de sembrar dudas sobre la legitimidad y el buen funcionamiento de nuestro sistema democrático. Que alguien que no quiere a la democracia española no está cualificado para ser presidente de este país. Estamos asistiendo a una campaña electoral en la que la derecha, especialmente Feijóo, la ha construido sobre una mentira detrás de otra. Ya empezó en el debate del bipartidismo con Sánchez, mintiendo sistemáticamente, pero lo hemos visto recientemente mintiendo sobre las pensiones, no reconociendo que el Partido Popular, cuando gobierna, no sube las pensiones y que ha tenido que ser un gobierno con Unidas Podemos, con nuestra compañera Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, el que haya subido las pensiones un 8,5%.